Aventuras y desventuras con la memoria RAM y la swap. Desde que empecé a utilizar Ubuntu, siempre me ha llamado mucho la atención la gestión que hace de la memoria RAM y del área de intercambio swap. En la última instalación que hice de Ubuntu, Quantal Quetzal, omití la creación del área de intercambio con la intención de comprobar el comportamiento del equipo en estas circunstancias, dejando todo el trabajo del equipo a la memoria RAM. 4GB. Y solo hice dos particiones, una para el raíz, barra, y otra para el, barra home. Paralelamente a esto, indicar que soy un fiel usuario de Firefox, aunque con la cantidad de aplicaciones que están apareciendo para Chrome, me decidí a instalar nuevamente Chrome en mi equipo para ver cómo se comportaba la última versión del navegador. Como ya he comentado en otras ocasiones, Chrome es un auténtico consumidor de recursos y rápidamente se apoderaba de la RAM. Decidí que era cuestión de Chrome y lo desinstalé, dejando solo Firefox, sin embargo, estos últimos días, en los que he realizado un uso más intensivo del equipo de casa, me he dado cuenta que también sucedía con Firefox. Tanto en un caso como en otro, tenía que abrir un terminal, T1, para poder matar las aplicaciones, tanto en el caso de Chrome como en el caso de Firefox. Reflexionando sobre el asunto, y recordé mi experimento con la swap, así que me decidí a añadir el área de intercambio para comprobar los efectos de la misma. Para hacer esta operación, y aprovechando que tengo varios discos duros en el equipo, decidí crear el área de intercambio en uno distinto al que tengo el directorio raíz mi hogar, de forma que pudiera desmontarlo y crear el área de intercambio sin tener que salir de la sesión de trabajo. Para esta operación utilice iParted, como viene siendo habitual. Como de costumbre surge la duda del tamaño del área de intercambio. Hay diferentes recomendaciones, desde que tiene que ser del mismo tamaño que la memoria RAM o del doble del tamaño, aunque sinceramente, creo que lo mejor es probar, empezando por el mismo tamaño de la memoria RAM y si es observas que necesitas más, monitorizando la memoria, pues la amplias, al fin y al cabo cada uno le da un uso particular a su equipo. También puedes conseguir aumentar el tamaño del área de intercambio utilizando fram de forma que en mi caso paso de tener 4 a 6 GB. Para instalar fram tienes que añadir el siguiente repositorio, actualizar e instalar. sudo adapt repository apt repository barra fram sudo apt update ampersand ampersand. sudo apt install fram enabler una vez creado el área de intercambio, el siguiente paso era habilitarla de forma temporal en la sesión en curso, y de forma definitiva para las próximas sesiones. Prepara la partición, se trata de ejecutar el siguiente comando en modo administrador. Y por último resta activar el área de intercambio. Para conseguir que el área de intercambio se cargue automáticamente al iniciar el equipo, tendremos que modificar, barra etcétera barra fstab, añadiendo la siguiente línea al final del archivo. UID de igual que 287A67F-49B5, guión 4198, guión B7C2, guión A114843C4B30 Swap Swap Defaults 00. Donde el WID lo puedes averiguar en aparte de haciendo clic con el botón derecho del ratón sobre la partición swap para que muestre el menú contextual y seleccionar la opción información, que nos mostrará un cuadro de diálogo como el siguiente. En ocasiones que en tu equipo se consuma toda la memoria RAM es tu responsabilidad, porque nos empeñamos en abrir varias tareas de forma simultánea, y esto no hace otra cosa que consumir y consumir. Pero también puede suceder de alguna aplicación que requiera un gran consumo de RAM para su funcionamiento, o que abrimos una imagen muy pesada. Si mientras hacemos esto, cambiamos al navegador y realizamos una búsqueda, sucede que tenemos toda la RAM ocupada por el otro proceso. Utilizando el área de intercambio, se puede llevar el primer proceso al área de intercambio, y utilizar la memoria RAM para lo que necesitamos y el resto de procesos pueden estar en el área de intercambio.